Gracias a todos. Este día nosotros venimos juntos con mucha alegría, celebrando la primera comunión de los niños jóvenes aquí presentes hoy. Es un día muy especial en su vida, un día muy especial en la vida de sus papás y sus padrinos. Y podemos empezar esta celebración hoy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús resucitado vive entre nosotros. Que su presencia salvadora nos anime en este tiempo pascual y permanezcan con todos ustedes. Mis hermanos y hermanas, como nosotros venimos juntos este día en oración, podemos pasar un momento realizando las veces en nuestras propias hogares que falta de demostrar la caridad, la compasión y el amor de Jesucristo. Y como celebramos hoy, que este niño va a ser uno con Jesucristo, podemos pedir que él pueda ser perdonado de sus pecados y todos nosotros podemos experimentar que grande la misericordia de Dios en la vida. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y a ustedes, hermanos, que pecaron mucho de pensamiento, palabra o reflexión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre viven, a los ángeles, a los santos, y ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Thank you.
poderoso y eterno. Lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les haga posible con el auxilio de tu protección abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, vivir en contigo y dar al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Siéntese, por favor. En aquellos días, me dice el rey de Israel, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Santísimo y bendijo a Abraham diciendo: Bendito sea Abraham de parte de Dios Santísimo, creador de cielos y tierra, y bendito sea el Dios Santísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo lo que había rescatado. Palabra de Dios. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él.
Por eso, cada vez que ustedes comen de ese pan y beben de ese cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. When you were baptized, you were
evaporating and seeing the people, are hungry. They've been listening to his word. And he says, give them something. As a foreshadowing of the Eucharist, Jesus giving his body, the blood, and himself to each one of them. And you can always know that you're never alone. If Jesus is in you, Jesus is always part of your life. And you're drawn up into the most difficult things at times will be the things we're going through now. And sufriendo los trabajos. Estos niños fueron bautizados con la promesa de que serían educados en la fe por sus padres y padrinos. Hoy la comunidad cristiana, al presenciar la recepción del sacramento y de la Eucaristía, es testigo de que esta formación ha sido llevado a cabo. Ustedes, queridos niños y niñas, que ya han sido consagrados a Dios por el bautismo, van a recibir ahora la Eucaristía, el cuerpo y sangre de Jesucristo.
como hogar con Cristo en la Eucaristía quiere decir vivir en comunión con todo su amor y con toda su vida. Ahora, antes de recibir a Jesús por primera vez, les invitó a renovar sus promesas bautismales con toda la comunidad cristiana. En la respuesta es, sí, creo. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María la Virgen, padeció, fue resucitado, resucitó de entre los muertos, y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creen. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creen. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. De pie todos, por favor. Invoquemos a Cristo que nos invita a su mesa y en ella nos entrega su cuerpo y su sangre para que tengamos vida abundante y pidámosle por los niños que hoy harán su primera comunión y por las necesidades de todos los hombres. Para que los niños y niñas que hoy hacen su primera comunión se abran progresivamente a la fe de su bautismo, que en ese día han renovado, y vivan consciente y piadosamente el sacramento que ahora empiezan a celebrar. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, hoy. Para que Dios les conceda la fuerza necesaria para renunciar el pecado y al mal a lo largo de su vida, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Para que sus padres y padrinos les sirvan siempre de ejemplo y de estímulo y aseguren con ellos su perseverancia en la fe, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Para que todos nosotros sepamos acoger en nuestras celebraciones a estos niños y niñas que hoy por vez primera participan plenamente en nuestra asamblea eucarística, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Para que los familiares y amigos de estos niños y niñas que por enfermedad u otra causa no estén ahora con nosotros y por los miembros de sus familias que ya han muerto para que alcancen el gozo eterno, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Para que toda la Iglesia, alimentada con el pan de vida, camine con la fortaleza de ese alimento hacia los bienes prometidos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Dios todopoderoso y eterno, que te complaces en dar a tus bienes el pan de la Eucaristía. En memoria de tus maravillas, escucha las oraciones de tu pueblo y concede a estos niños que hoy participan por vez primera de tu mesa y a todos aquellos por lo que hemos orado los bienes temporales y eternos. Por Jesucristo nuestro.
Siéntese, por favor. Thank you.
segredate a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio, para avanzar y gloria de su nombre, para nuestro bien de todo su santa iglesia. Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda resulte aceptable ante ti, y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con usted. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque Él con la pasión de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza. Y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta función de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los ángeles, canten sin cesar el himno de tu gloria. Entregado por usted.
mismo modo acabar la cena como el cáliz. Y dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: toman y beben todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con usted. Ahora podemos ofrecer uno a otro un signo de paz de Cristo.
Thank you.
quienes renuevas con el don celestial y a quienes no dejas de proteger. Concédeme ser cada vez más dignos de la eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntese, por favor. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Hijo Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca en paz. Amén. La misa ha terminado. Vayamos en paz a servir a Dios y nuestros prójimos. Demos gracias a Dios. Ore yo por